Gracias por la presentación. Gracias por estar aquí. Tanto el tema que en la carrera, obviamente, pero me di cuenta que no tiene posibilidad y afortunadamente el curso de ser programador me empezó a mostrar cómo funcionaba la internet y me encontré de casualidad con los cursos de y con esta disciplina que llamamos SEO, que por sus siglas significa Search Engine Optimization o optimización para motores de búsqueda. Palabras de a pie es cómo hacemos para que las páginas web se posicionen en las primeras lugares de Google y así podamos tener un mayor tráfico. Hasta ahí todo bien y la historia para resumírsela me llevó hasta hace un par de años, quizás en un hubo un evento parecido a este oficial que me dio la oportunidad de ir. Este fue el Termida X. Yo quería hacer una ponencia y y las redes sociales. En ese tiempo me di cuenta que tenemos una parte más integral y decidí postular esta charla en vez de ser más feo, más tradicional, juntos, pero sí de una. Y pues tuve la oportunidad de que me y la conocí y desde ahí estoy investigando por esta persona que hoy en día está en la oportunidad de trabajar con lo que tenemos en internet. Entonces la apuesta de hoy es que ustedes. Puedan integrar una serie de conocimientos y habilidades desde el punto de vista de SEO, con el fin de que su labor en las redes sociales tenga un impacto mucho más grande, tal cual. Ok, entonces, pues rápidamente, digo ya, este soy yo, en Twitter me pueden encontrar como arroba Luis de Castro, ya está ocupado, también está de por usted. Vengo en representación de dos como personalidades. Por un lado soy un director de la Universidad de Turismo, que es un centro de innovación de turismo. Tiene que encontrar la orientación del operador turístico y la tecnología. Arroba turístico, toda la información de turismo para operador turístico. Y por otro lado soy consultor en temas de SEO, de SEM, de optimización de redes sociales y de web analytics, de métricas de internet, a través de mi página SEO3, arroba SEO3. Y finalmente, este código QR, si tienes lector en tu teléfono, lo escanean y lo van a bajar.
Entonces, arranquemos. Si lo alcanzan a sacarlo, también está en la página de www.facebook.com, donde ahí ya les explico su mismo tiempo y ahí está la publicidad. Entonces, vamos a empezar por unos pequeños pasos para que ustedes entiendan un poco cuando llegamos aquí. Yo soy absolutamente amante de la historia, entonces voy a dejar un poquito para contarles rápidamente la historia. Antes de eso, quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes usan Google Translate? ¿Alguien no usa Google? Si alguien no usa Google hoy en día, algo raro debe estar pasando, a no ser que esté por encima de los. Ustedes que usan Google todos los días se han preguntado o saben cómo funciona Google, qué pasa detrás de cuando ustedes ponen esa palabra en la cámara. Es algo que normalmente no nos preguntamos, pero realmente tiene un montón de lógica, un montón de tecnología atrás. Ese personaje que ustedes ven ahí se llama Pastor, que tiene un tema de funcionamiento, que su arroba es arroba más con doble T, U con doble T también. Él es el jefe del equipo Pastor. El nombre de este señor está compartido en el espacio de la compañía, que es la mayor de las compañías de este señor. Él tiene este video, además es el vocero de Google en muchos sentidos, y tiene este video que es bastante claro y nos cuenta cómo funciona Google.
sepan desactivar un poco lo que sucede tras de esa capacidad. Hoy rápidamente voy a hacer un repaso rápido por la historia de las estructuras de Internet y cómo esto llegó a entrar en espacios con la tecnología. Vamos a terminar con ello bastante rápido, pero para contextualizar las funciones. Como es lógico, las búsquedas de Internet se dividen en el mismo origen de la historia de Internet. Y esto comenzó desde 1910, a la primera guerra mundial. Y antes también estaban leyendo por ahí, estaban vivos por esa época. Pero muchas cosas tienen que ser instaladas. Es un golpe bastante fuerte para el ejército de Estados Unidos, pero nada de eso va a funcionar. Eisenhower, que era el presidente, decidió crear un equipo dentro del ejército para desarrollar tecnología. Este equipo desarrolló una primera red, fue conocida como ARPANET, una cosa grande de los ayudantes. Esta fue la primera versión de lo que se primera versión de la red, pues obviamente está en el ejército de los Estados Unidos, pero funcionaba también porque empezó a abrirse a otros sistemas, como el Informatime, la universidad fue una de las primeras en incorporarse como a esta primera red. El tema era bastante precario, no sé si ustedes han conectado alguna vez a un FTP. Más o menos funcionaba que ustedes tenían que saber cuál era la dirección IP de la máquina para poder comunicar allí. Entonces la cosa no era tan fácil. Empezó a haber unos intentos como este, que se llamaba ARPANET, que ya tenía un repositorio de información que había publicada en esas máquinas que estaban disponibles en la red para poder hacer algún tipo de uso. La cosa por ahí no era muy, muy grande todavía. Cuando apareció este personaje de Internet, que se llama Internet, el padre del Internet, está vivo aún, da conferencias y desde los 80 viene hablando del tema. El lo que hizo fue crear este bloque de las páginas web tienen enlaces, hosts, hipertextos y los puntos fijos. Su modelo de esta red bajo estos dos conceptos. En el 80, el primer acto era por el sponsor, pero en el 91 ya decidió precisamente cobrar por el sistema que no iba a funcionar. Y decidió abrir portales para que internet y cualquier persona que lo quiera. En ese momento lo llamaron ya formalmente el internet. Y en ese momento la cosa empezó a crecer bastante. Aparte ya ayudaba bastante el tema de los escritorios. La persona que se podía tener acceso a internet. Y toda la cantidad de páginas web fue a crecer bastante. Al punto que no era fácil seguir el curso, que no era fácil tampoco encontrarse. Hubo un personaje que quiso saber cuál era el tamaño de internet. ¿Qué tan grande es? ¿Cuántas páginas había allí? Y en el 93 se inventó un sistema que se llamaba el World Wide Web Water. Era un software que recorría páginas web y extraía sus enlaces para encontrar de esa forma con sus páginas web, y de esa forma recorría todo el espacio público de internet. Este personaje, pues se cuenta que inventó una misma situación de contar una cantidad de páginas web y empezó a guardar información también de sus páginas web que estaba encontrando. Antes de este sistema, no existía ninguna puerta por ahí hacia el nodo de Israel. Antes de esto, digamos que el libro de información en un ejército de editores manuales que catalogaban y clasificaban las páginas de acuerdo a su nivel. Obviamente esto no era sostenible y no podía seguir el crecimiento de los computadores rápidamente. Entonces, este sistema, que se inventó en el 93, permitía hacer ese proceso automáticamente y fue lo que le dio la viabilidad a la siguiente generación de Internet, que es esta que tenemos aquí.
a nosotros no les hemos visto algo que pronto algún día tocará el aire, pero más que lo total, Excite, donde usted, Yahoo, empezó a dejar de ser un producto que se va a convertir en un producto de usted, en un básico, y definitivamente, en el 99 más o menos, es lo que empezamos a utilizar acá hoy. Y yo recuerdo, cuando la mayoría de todos nuestros primeros computadores, ese fue el motor de búsqueda que utilizábamos por esa época. Hasta ahorita que sí se funcionaba bastante bien, pero tenía un problema y es que su algoritmo era muy fácil, Simplemente se ejecutaba en el contenido del código de la página, código HTML, que está dentro de la página. Entonces, este sí se funcionó bien, pero era muy fácil porque no era un código de página, el dueño de la página. Entonces, hubo mucho esfuerzo a darse cuenta que, estando bien funcionado, no estaba bien, pero tenía mucho tráfico. Empezaron a manipular el código de páginas para recibir más tráfico y muchos de ellos a usar, poniendo cosas como palabras clave, con términos de búsqueda en el mismo color del código para que el usuario viera la página normal, pero el robot el mismo de búsqueda se pondrá con un montón de palabras clave que le daban a entender que la página estaba relacionada con el tema de tráfico. O ponían palabras en un tipo de letras tan pequeñas como el nombre de era casi de la letra. Esto hizo que la relevancia de esta vista se perdiera. Y recuerden, por esa época empezó a suceder que cualquier cosa que ustedes usaban, usaban en forma de casillas, de pornografía, de pastillas, de cosas que no tenían nada que ver con el sistema. Ese sistema empezó a deteriorarse bastante en España. Afortunadamente, por esa época, desde el 96 aparecieron la Retail y el Wing. De ellos, o sea, y ellos lo que hicieron fue algo muy sencillo. Ellos querían que pudieran mejorar la relevancia de los resultados de búsqueda. Lo que hicieron básicamente fue adaptar un modelo que se utilizaría en el texto. Así lo que hacen es que se utilizan lo que hacen es organizar un contenido muy grande de información y permitirle al usuario que se pueda visualizar sobre el contenido. Y las dos respuestas lo que están en el código básico. Quiere decir esto que si un libro está referenciado desde una referencia bibliográfica con muchos libros, se considera que un libro es muy importante porque es un punto diario. Luego, de esta forma, los libros están organizados un poco en este libro. Lo que hicieron estos profesores fue traer un mismo modelo en internet, basado en páginas web y enlaces, en donde los enlaces son los que recomiendan una página web. Y si una página web tiene muchos enlaces desde otras páginas web de internet, se considera que su página web es relevante y importante. Esto fue en principio lo que ellos intentaron. La página web que básicamente cuenta la cantidad de links que están en una página de internet para determinar su relevancia. Afortunadamente, ellos fueron un poco más inteligentes y no se quedaron solo con la cantidad de enlaces, sino que también tenían un poco de otras páginas entonces, el paso para poder la fórmula que encontramos es la calidad de internet. Luego nosotros mismos pedimos venga de la página web a que venga de Ford, que venga de la Fabriano, que venga de la presidencia de la República. El que más reputación tiene la página es un link, más valioso es un link, más relevancia le va a dar a la página. Esto logró algo muy importante y es que le quitó el control a WebMaster. WebMaster ya no tenía páginas para lograr su mejor. Ahora tenía que depender de que otros lo consideraran importante y consideran bien su página. Esto empezó a funcionar bastante bien y el principio de Google funcionaba. Lastimosamente ellos no tenían la posibilidad de plan de monetizar o de entrar. Se fueron por todas las empresas y todas las empresas que pasaron a ellos ofreciéndoles los derechos para estar que se necesitan. Todo el mundo les pidió la cosa acá, durante los kilómetros de la vida. Entonces, estos personajes decidieron juntar $1000 entre los dos y se encerraron en el garaje de uno de ellos a trabajar en el año. Con la suerte de que meses después eran el motor principal más utilizado en la vida, como sucede hasta hoy en día. Pero hay un problema, es que no tenían un modelo de monetización claro, no sabían cómo era el sistema.
entonces, durante 5 años, tienen que servir los resultados de nuestra vida. Actualmente en cuenta de Santiago, al punto que ellos están pagando sus propias entonces vivieron en un tiempo hasta que se encontraron con una empresa que se llamaba Confus. Confus es la empresa que creó un personaje que se llamaba Miriam, y él lo que hacía era comprarle espacios publicitarios a ciertos medios. Y en ese espacio le vendía unos anuncios a unas personas que estaban interesadas en el tráfico en un modelo de pago por clic. Entonces, un anunciante le pagaba mucho para que se hiciera la cantidad de publicidad que tenía en el libro Times. En las noticias relacionadas con los humanos, cada usuario que hiciera clic en ese enlace iba a ir a mi página con el anuncio de pagar por clic a Facebook. Bajo un modelo de tu base. Entre más dispuesto estaba yo a pagar por ti, más arriba estaba mi base de la base de tu. Él fue el que se inventó el modelo de tu base por ti, que es decir, también conocido como CEN, Racer, de base de tu base de tu. Y ese fue el modelo que tuvieron también copiado. Ellos crearon Google AdWords, que es básicamente su plataforma de bajo ese mismo pretexto. La diferencia es que no tenía que comprar el tráfico a los canales, porque ya lo tenía. Ya tenía un tráfico dado por palabras ya. Luego lo único que tenía que hacer era poner el tráfico de función arriba y a la derecha para modificar todo el tráfico. Entonces, eso fue lo que les dio la posibilidad de crecer. Durante ese camino crearon Google Ads, ustedes tienen el tipo de blogs de tráfico, conectarse a esa red para venderle el tráfico a Google, también comprar un YouTube en el centro. Por ese camino, Yahoo ha venido evolucionando y buscando cosas de parecerse a Google y no ha logrado hacer más que eso. Y lastimosamente, el tema para desmarcar a Google es ser mucho mejor. Entonces, el tema todavía no ha funcionado muy bien. Ellos, desde que estuve aquí en la puerta también, Yahoo muestra los resultados. Ha evolucionado un poco de uso, pero tampoco ha durado mejor. Hoy en día tiene un gran sistema virtual en todos los sociales, pero la verdad es que desde mi punto de vista no les falta tanto. Entonces, por este camino, Google ha seguido evolucionando y en el 2005 o 2006 pasó al. Finalmente apareció LinkedIn, apareció su blog, su podcast, su Facebook, su Twitter, MySpace, todas estas redes que han intentado transmitir a internet y cambiaron de forma radicalmente. Que llamamos una web 2. Yo siempre he tenido un montón de dudas en cuanto a cuál es la decisión. Sucedió algo muy, muy, muy importante en el 2011. Este es un estudio que hace una empresa que se llama SEO Mod, que tiene una página de internet, arroba SEO Mod, M-O-Z,
hizo un estudio de los factores que influyen, los factores grandes y pocos. Y históricamente el factor que más correlacionado con el factor estadístico, el factor más correlacionado con el futuro era la cantidad de niños que entran a la página. Pero a partir de ese año se dio cuenta que la cantidad y esto fue bastante sorprendente para la industria de la España. Si no lo están utilizando, si en su página hay un botón de like, un botón de tweet, y no está el más uno, tienen que poner el más uno de primer. Porque es que le va a permitir a esa página. Listo, entonces vamos a ver una metodología. Es por eso que yo en mi ejercicio he encontrado que funciona bastante bien y estructura compartida desde su labor de participar. Aquí hay una diferencia bien importante y es que tienen ustedes son activamente participantes. De ustedes, quien está generando contenido, está escribiendo artículos, está generando videos, está haciendo un tipo de labor. Este es el que yo he identificado como el eslabón perdido. La gente que dice que las redes sociales no venden,
es porque no está generando clics. Si uno está generando contenido, puede vender gratis una cosa. Entonces, la metodología tiene tres pasos muy sencillos y empieza justamente en el momento en que está generando el contenido. Entonces, cuando van a generar la pieza de contenido, voy a hablar precisamente del texto, que es lo que Google entiende más fácilmente. Lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer análisis de palabras clave. He dicho de otra manera, muchas veces, intención. ¿Qué es lo que ese usuario está buscando? Ustedes necesitan entender qué es lo que está haciendo. Normalmente, a veces, lo revés. Nosotros, los que estamos en el escritorio, rebanamos la cabeza media hora tratando de estructurar sobre qué escribir y al final, cuando ya no es un escritorio del cerebro, algo se nos ocurre. Y esto puede ser bueno, muy creativo, un montón de habilidades para escribir, pero no necesariamente está alineado con lo que el usuario está buscando y lo está buscando. Tiene más sentido que después de hacer este ejercicio, utilice la cabeza, utilice herramientas que usted sabe qué es lo que el usuario quiere leer y escribir sobre eso. Es más lógico, es más fácil y va a tener mejores resultados. Ahí te voy a pedir para mostrarles rápidamente un par de herramientas. No sé si las conozcan. Una de ellas que es el Keyword Tool de Google. Si están en Google Keyword Tool, es una herramienta de Keywords de Google AdWords, que es la plataforma de monetización de Google. Esta plataforma te permite estimar cantidad de búsquedas mensuales de palabras clave. Están haciendo artículos sobre, no sé, la madre Laura, por ejemplo, que está con eso. Esto tiene una primera conclusión más importante, donde la idea es que aquí tiene que escribir un poco el cerebro y escribir todas las frases que se necesitan de esa persona. Va a leer o ir a utilizar para buscar contenido sobre la madre Laura. Entonces, por ejemplo, podría buscar sobre madre Laura, una por línea, Alisa. Madre Laura. Thank you.